Esta entrevista y vamos a saludarlo ya mismo. Me sale decir a Charly García porque la verdad a mí me sale esta expresión es que es el clon. ¡Es igual! Pero le vamos a saludar en este caso a Charly Micol, Néstor Micol. ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por la predisposición, por estar del otro lado. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, por acá muy bien. Vamos a repreguntarte si nos recepcionás correctamente. Sí, perfecto. Bien, sí, nos alegra mucho. Bárbaro. Y antes de avanzar, allí lo estamos viendo. Es impactante el parecido. Sí. Yo te tengo que decir, a mí me Charly, sigue impactando. Estás igual, o sea, estás igual que Charly. En primer lugar, te vamos a preguntar algo. Si tenés que elegir dos canciones tus preferidas de Charly García, ¿cuáles son? ¿Dos? Sí. Dos. Ah, bueno. Y yo pondría... Mientras miro las nuevas olas de Serú Girán. Bien. Y Reloj de plastilina de Charly Solista. Bien, esas dos canciones que desde Control seguramente Eli ya también las escuchó, van a estar cerrando esta nota que hacemos con vos, porque en esta propuesta programática en el canal Ver TV en la ciudad de Venado Tuerto compartimos mucha música, así que por eso queríamos también darle espacio a esto. En primer lugar, sabemos que vas a estar en Venado Tuerto este viernes, pero antes preguntarte, al menos brevemente, porque sabemos que estás a full y celebramos que también tu trabajo artístico sea con esta demanda en esta actualidad, pero ¿cómo comenzaste abrazándote a este mundo artístico, a la música, hasta finalmente consolidarte como el clon de Charly García? No, bueno, yo empecé, en realidad yo vengo del lado de la actuación, de hacer teatro y todo eso. No venía del lado de aprender un instrumento, o sea, de chico más bien venía con eso, del teatro. Pero bueno, hacía imitaciones entre mis amigos de otras cosas, de dibujos animados, bueno, algunas cosas que hacía de más chico, de más chico que ahora. Y y en un momento conocí un cantobar, ahí sí ya me había empezado a gustar el rock nacional. A partir de la Guerra de las Malvinas se empezó a escuchar mucho la música en castellano, y bueno, ahí vinieron todos juntos, o sea, no solo Charly, sino Virus, Soda, Los Abuelos, Los Twist, bueno, eran muchos y lindo para escuchar. Y en un canto bar que había en Villa Gesell fui como público, y bueno, como a Charly era un personaje más que yo imitaba entre mis amigos, me dijeron que suba a cantar. Y así fue la primera vez que subí, canté Cerca de la Revolución. Yo ya me tenía el bigote de fanático, pero no pensaba que iba a ser lo que pasó, que al final le gustó mucho al dueño, la gente pedía otra, y bueno, yo me sorprendí porque yo fui a divertirme, y al final después el dueño ya me pidió que vaya todas las noches, ya me ofreció trabajo al año siguiente, al verano siguiente. Todavía no estaban de moda los tributos. Mirá. Entonces yo cantaba ahí en el canto bar o animaba también. Después armé con amigos un propio canto bar donde yo era el animador y conductor. Y bueno, empezó así la cosa, medio como jugando. Y después, durante el karaoke, había gente que me venía a pedir para algún casamiento, para algún cumpleaños, para ir a cantar. Uh-huh. Bueno, y todavía no, se empezaba a destapar la cosa de los tributos recién ahí, y dije, bueno, era para mí también, por lo que yo ya estaba haciendo, y empezó así, todo fue medio sin querer, y bueno, al final, hasta el día de hoy, estoy recorriendo el país y, bueno, algunos países limítrofes también, haciendo el tributo a Charly. Charly, y en este caso, ¿de qué año estamos hablando? Desde que vos comenzaste con esto, como decías, que empezó como un juego y actualmente lleva toda esta presentación, y también cuando se empezaron a ser conocidos o posibles los tributos, ¿de qué año más o menos estamos hablando? Bueno, yo empecé lo de los cantobares fue en el 88, más o menos. Año 88. Después, en el año 90 nos convocan, mejor dicho, está en el programa de Susana Jiménez, que era Hola Susana, en el año 90,
convocan a gente parecida a famosos. Y ahí, bueno, ahí mis amigos me empezaron a dar manija para que vaya a presentarme, que había premios, electrodomésticos. Me acuerdo que me gané un Walkman. Un Walkman. Un Walkman es un reproductor de música a cassette. Lo digo porque hay gente joven seguro escuchando y a lo mejor no lo conoce. Bueno, afortunadamente yo pude tener un Walkman, sí. Yo tengo 24 años actualmente, pero heredé el de mi mamá, que siempre ha cuidado muy bien las cosas, claro. Así que pude tener un tiempo allí esa experiencia. Hasta que llegó el MP3, creo que fue el primero. Exactamente. No, antes de eso el Discman. Claro. El Discman, tenés razón. Que claro, el CD. Para meter el CD. Que uno tenía que cuidar esos CDs, por favor, qué tremendo. Charlie, claro, sí, y... también. Bueno, en la guantera de mi auto hasta hace poco tenía los cassettes. Qué lindo. Pero ahora cambié por uno que tiene el para poner pendrive. Claro, hay que ayornarse. Charlie, hablando tengo mal lugar de en la guantera. De actualizarse y también de la conformación, porque como vos decías, lo actoral ya formaba parte de tu vida, pero ¿cómo fuiste encarnando esta figura de Charlie García y cuáles son quizás esos aspectos, esas características? Porque sabemos que es muy particular también en su expresión en todo sentido, que a vos más te agrada hacer, que más te sale. ¿Cómo fuiste haciendo esta conformación del personaje? Bueno, yo creo que fue a partir de que empecé a ir a los recitales a primera fila. En el 83, cuando Charlie presenta Click Modernos, justo en la época que están dando en la serie de Fito, es toda la época que yo empecé a ir a los recitales y todo eso. Mirá. Por eso me gustó también mucho la serie, en el tema de que justo en la época que yo viví muy a pleno. Entonces en esos recitales de Click Modernos, yo estaba en primera fila y bueno, de mirarlo a Charlie, uno va copiando algunos gestos, algunas miradas, o sea, pero no lo estaba haciendo en ese momento pensando en que iba a actuar, porque esto fue muchos años antes de conocer el Canto Bar. Fue mucho antes, pero yo ya era de mirar y de imitar, ya era de chiquito con otras cosas, o sea, lo hacía sin saber que iba algún día a cantar, en el 83 todavía ni pensaba en eso. Pero uno lo miraba y lo veía de cerca por primera vez y ya era mucha la impresión del hecho de verlo y sumado a la admiración, por supuesto. Y bueno, y le veía gestos y miradas. Bueno, y a partir de ahí yo empecé a verlo siempre lo más cerca posible. Entonces hubo varios años antes de ir al Canto Bar, varios años de ir a recitales a verlo. Y entonces uno copiaba gestos, maneras de caminar, maneras de expresarse, y bueno, después uno adopta al Charlie que uno, cada imitador hace su versión, ¿viste? Entonces fue así como empecé a armar un poco el personaje sin saber que me iba a dar trabajo años después. Y hablando de esto, de tu observación y que también has tenido la capacidad de que salga bien representado eso que vos observabas de Charlie García. Él recién decía, la impresión de tenerlo al frente por la admiración, a mí me sigue causando buena impresión porque mientras hacemos la entrevista con vos vamos compartiendo material audiovisual. Exacto. A través de fotografías también y la verdad es que muy bien logrado. Total. Y te quería preguntar, Charlie. Bueno, o sea que... Charlie también le daba impresión, porque sí, yo me daba cuenta que me miraba serio, viste, era el único en la primera fila que estaba como él, le llamaba la atención, me miraba serio al principio, después me enteré que él tenía como un temor por el fanático de Lennon que había matado a Lennon. Claro. Y que había tenido como un miedito conmigo. Y después tuvimos una amiga en común que me comentó eso, de lo que Charlie había dicho, le había dicho a ella, y ella le comentó como que me conocía, que se quede tranquilo, que no le iba a hacer nada. Y,
May, le ibas a preguntar a Charly. Sí, ahora dos cosas le quiero preguntar. Lo primero era de, a lo largo, ¿no es cierto?, de la gran trayectoria que tiene Charly García, ¿cuál sería la etapa preferida tuya de Charly García? Y por otro lado, si lo conociste, porque ya que estamos hablando que ibas a la primer fila. Mejor dicho, si tuvo cercanía con él, más allá de estar allí presente en todos estos eventos. ¿Qué experiencias directas o de cercanía has tenido? Para que me trabé. ¿La primera parte cómo era? La primera pregunta es, en este caso, ¿cuál es la etapa de Charly García que más te gusta? Claro, que es tu favorita. Bueno, musicalmente, yo empecé a escuchar Charly por Serú Girán, porque lo empezaban a poner en las discos, en los boliches. En esa época también clubes de barrio de acá. Yo soy de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Y de golpe estábamos bailando la música normalmente en inglés que se bailaba, y de golpe entre medio ponían No llores por mi Argentina, y yo digo, ¿y esto qué es? Estoy bailando en castellano. Entonces era raro, y ahí pregunté qué era. Me dijeron Serú Girán, Charly García. Charly García, mirá vos, qué bueno. Ahí conocí yo la música de Charly, o sea, esa etapa. Después escuché todo lo anterior. Pero bueno, Serú Girán es mi banda preferida. Claro. Sí, es una etapa. Lo que pasa es que yo después viví muy a pleno toda la etapa solista. Claro. Y fue terrible también. O sea, yo no sé si es mejor o peor que Serú Girán. No. Porque la verdad que la etapa solista desde el comienzo fue una maravilla, disco tras disco. Entonces, todo eso lo viví yendo a los recitales, tratando de saludarlo. Y bueno, hasta llegar al punto en el 2009, ahí fui convocado para hacer de doble de él en un videoclip. ¿Y cómo fue eso? No sé, me imagino cuando recibiste el llamado y demás, ¿lo estabas esperando? ¿Fue muy sorpresivo? ¿Cómo fue tu reacción? No, fue sorpresivo, porque fue en el 2009 ya, esto fue cuando volvió de estar con Palito Ortega, y yo estaba textualmente caminando, yendo al chino a hacer unas compras acá cerca de casa, y me suena el Nokia 1100. Mira, el de la viborita. Y era uno de los managers que tenía, que me vendían shows. Y me dicen que tenía un trabajo con Charly el sábado. Wow. Y como ese manager trabajaba conmigo y el doble de Fito, yo pensé que se había equivocado. Y le digo, mirá, que estás hablando conmigo, con Charly. Le digo, ¿vos decís que tengo un trabajo con Fito? No, me dice, tonto, vos y Charly García. No me dijo tonto, pero bueno, estamos en radio. ¿Cómo yo con Charly? Digo, no puede ser. Sí, quiere que seas el doble, y bueno, la agencia te llamó. Así que bueno, no lo podía creer. En un par de días tenía que estar frente a frente con Charly para trabajar para él. No lo podía creer. Así que así fue uno de los mejores momentos, digamos, de mi vida con él. Charly, y bueno, nos quedamos con muchas preguntas, las dos siendo sincera, pero por supuesto vamos a ser respetuosa con la continuidad de tu dinámica jornada, que como decía, nos alegra mucho que tengas esta demanda, que hayas logrado esto. Y hablando de lograr, los venadenses tienen la posibilidad de disfrutarte este fin de semana acá, así que ¿cómo te estás preparando? Y repasar esta información también, por favor. Claro, eso es importante. Por supuesto, en 1927, Multiespacio, voy a estar el viernes. También va a estar la banda Cuatro Haces, que van a comenzar el show. Después voy a cantar algunas canciones con ellos también. Oh. Además de hacer el show mío, todo junto va a ser. Va a ser muy lindo encontrarse con, bueno, mi amigo Marco, que es el que me lleva ahí. Ya nos conocíamos de Teodelina. Hace 10 años que nos conocemos. Marco Mondino, un amigo, que fue el que me dio también el contacto de ustedes. Y bueno, y ahora me llevó de vuelta. Hace 2 años o 3 me llevó también a Venado, a otro lugar. Ajá. Me parece. Mira. Sí, ya había ido. Y bueno, ahora vuelvo a este lugar, que se llama 1927 Multiespacio,
este viernes. Perfecto. Y hoy sí, me tengo que ir, hoy sí, me tengo que ir a grabar a Bendita. Vean Bendita TV, que estamos en Canal 9 haciendo... Ahora estamos haciendo un poco la serie de Fitito Páez. Me encantó. El amor después del ardor. Mira, ¿cómo te podemos encontrar en Instagram, en redes sociales, para comenzar a seguirte y ver todo lo sí. que haces? El Instagram es @tributoacharlie. Así, como suena. Perfecto. Tributo a Charlie, con Y al final. Y si no, Charlie Mikol, y nos va a aparecer sí o sí también. Sí, te aparece igual. Si pones Charlie Mikol también, sí, puede Bien. Que aparezca. Bueno, Charlie, Néstor, Mikol o Néstor, Charlie Mikol, como para mantener las dos personalidades que son parte tuya, claro, la biológica Néstor, y la de Néstor toda Mikol la vida. Es el nombre mío, digamos, que también tengo un disco personal que Ajá. se llama así. Néstor Mikol, el del balcón. Mira. Esas son canciones mías que están, que las pueden también escuchar en Spotify o YouTube o distintos lados. Buenísimo. Bueno, vamos nosotras a poner un punto final, verdaderamente con bueno. muchas ganas de seguir charlando y preguntando, así que si te parece quedamos en contacto para alguna próxima entrevista, que más allá de que no vengas a Venado Tuerto quizás tan pronto, por eso la oportunidad es este viernes, ya lo vamos a estar reiterando con toda la agenda del finde, pero para poder charlar también, porque imagino la experiencia que hay desde aquel Néstor que ha comenzado desde lo actoral, la música, el canto, la conformación de Charlie, y ahí podríamos seguir enumerando. Pero por empezar, te agradecemos enormemente por esta primera comunicación y gracias por la predisposición. No, no, por favor, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, y para mí un placer hablar con ustedes, y bueno, a toda la gente de Venado, que nos vemos el viernes, así que vengan a mi 927 y sigan escuchando la radio, por favor. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo grande, sigan con mucho rock and roll y say no more. Estás igual, estamos hablando con Charlie. Sos un genio, un crack, total. Bueno, un beso grande a las dos, a Mai. Igualmente. También. Igualmente. Así que Renata, vos también, gracias por comunicarte. Y bueno, saludos a toda la audiencia. Así es. Que tengan un buen finde y ahí estaré. Muchas gracias. Éxito en lo que resta de hoy, el descanso merecido y, por supuesto, buen viaje hacia el sur santafesino aquí en Venado Tuerto, que seguramente muchos estarán presentes este viernes y quizás nosotras también, Charlie. Así que dale, venga, vamos por a favor. Ver. Te dejamos un abrazo. Necesito dos coristas, loco. ¿Cómo para de nuevo? Necesito dos coristas y tiene que ser Renata y Mai, ¿ok? Y bueno, si Charlie lo dice y lo pide... ¿Qué nivel? No nos podemos sí. negar, imagínate tú. No, más con la impronta que Charlie, así que le vamos a respetar el pedido. Seguro. Un fuerte abrazo, bueno, te dejamos... Un beso grande, para gracias. Para seguir yendo a trabajar, hasta luego, gracias, hasta pronto. Gracias. Bueno, y así, en este caso, sí. cortábamos, porque si no nosotros íbamos a seguir seguimos, hablando. Seguimos, tal cual. Así que así pasaba, si puede ser Eli, que estás en los controles poner nuevamente...